Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. Aster Magonia, la empresa que gestiona el castillo, el palacio y la torre del homenaje, prepara actividades para los más peques y también actividades familiares. Desde buscar pistas y resolver un misterio dentro del palacio o encontrar rincones en el castillo o contar historias y cuentos con los que dejar libres la imaginación. Además, como llega el verano, también cambia el horario de los recursos turísticos. Enseguida lo vemos. Enseguida también les contamos que no solo los recursos turísticos cambian de horario, también la biblioteca municipal cambia su horario de apertura. Espacio además muy bueno y elegido por muchos estudiantes que tienen que seguir hincando codos durante el verano. Y en Comarca, Olmedo remodelará varias calles de la localidad y eliminará de la vista algunos contenedores. Les va a soterrar con un presupuesto que asciende a los 300.000 euros. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Hace escasos días que el curso escolar ha finalizado y desde Aster Magonia quieren aprovechar la ocasión para dar las gracias a los más de 1.500 escolares que les han visitado a través del programa didáctico del Castillo de la Mota a lo largo del año. Han sido más de 25 centros educativos diferentes, muchos más que en años anteriores, gran parte de ellos provenientes de Castilla y León, aunque también han visitado las instalaciones de Medina del Campo desde otras comunidades como Madrid o Asturias. En especial, quieren agradecer a los centros educativos de Medina del Campo las numerosas visitas que han realizado tanto al castillo como al Palacio Real Testamentario. Ahora, con la llegada del verano y las vacaciones escolares, muchas de las actividades que plantean desde Aster Magonia para los próximos meses están pensadas y dirigidas, obviamente, al público infantil y juvenil. En cuanto a las actividades organizadas en el Palacio Real Testamentario, habrá una inauguración didáctica joven a través del sistema de códigos QR. Se llama La misteriosa desaparición de la corona. Será a partir del 25 de julio. Actividad incluida dentro del precio incluso de la entrada. Se intentarán descifrar las pistas que irán apareciendo por el palacio a través de los códigos QR. También habrá talleres de verano en el palacio. Entre Reyes anda el juego. Será entre el martes 5 y el 8 de agosto, de 11 a 1 y media del mediodía. La tarifa son 15 euros por niño, para niños entre 8 y 12 años, un máximo de 25 participantes y ya se pueden inscribir para ese curso, para ese taller que será a principios de agosto. En el Castillo de la Mota se ha organizado un cuentacuentos musical y visitas teatralizadas. Concretamente, esas visitas serán para los meses de julio y agosto, en julio los días 5, 6, 19 y 20 y en agosto los días 2, 3, 9, 10, 16, 17 y 30 y 31. Se abrirá los sábados a las 12, a la 1 y a las 5 y a las 6 de la tarde y los domingos solamente a las 12 y a la 1 del mediodía. En esas visitas teatralizadas son 6 euros por persona. Una empresa de Valencia está buscando ya con un georradar los restos de la reina Leonor en Medina del Campo. La denominada Rica Hembra vivió y falleció en Medina, en el convento de Santa María la Real, antiguo Palacio de la Soberana, en el año 1435. Ahora, la Orden de Caballería de la Jarra y el Grifo, y tras arduas negociaciones con las monjas, intentarán dar con los restos de la que fuera reina consorte de Aragón. Para poder dar con esos restos, la orden contratará los servicios de una empresa de Valencia que ya ha venido al convento para intentar buscar esos restos con un georradar. Una vez que los restos estén localizados, el paso siguiente sería realizar un TAC para ver cómo era el rostro y el cuerpo de la difunta reina, y la orden contratará en este caso también los servicios de un escultor para reproducir a tamaño real el perfil morfológico de la reina y así hacer una tumba acorde a su cargo. Que según todos los datos que tenemos, debe de ser así. Ella vivió aquí, murió aquí y aquí se la enterró. El problema nace, pues, una vez que la enterraron aquí, que ha habido ciertos movimientos internamente, y ahí es donde nace el problema, porque no sabemos exactamente dónde están. Las madres de aquí nos dicen el punto donde crean, donde ellas creen que está, y es donde estamos haciendo las prospecciones, valga la palabra, para buscar lo que son los restos de una reina de Aragón, que, como dije en la última exposición en noviembre del año pasado, parece mentira que en Medina tengamos
los restos correspondientes a una reina de Aragón, pero reina, y que no se le haga ni el más mínimo caso. No solo eso, que además del caso, que no tengamos opción ni siquiera de ver algo que denote que hay unos restos reales aquí en Medina. Como cada verano, la Biblioteca Municipal de Medina del Campo cambia sus horarios para adaptarse a las vacaciones de los escolares y también a las altas temperaturas. Y así, desde el pasado 23 de junio, los niños ya pueden disfrutar de la sección infantil por la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y de las instalaciones al aire libre situadas en el patio trasero de la biblioteca infantil. Además, los estudiantes ya tienen abierta la sala de estudio de verano en el claustro superior de la biblioteca. El horario completo desde el día 2 de julio hasta el 9 de septiembre será el siguiente. La sección de adultos estará abierta de lunes a viernes de 8:30 a 2:30 del mediodía, y las tardes también de los martes, miércoles y jueves de 5:30 a 8:30 de la tarde. En la sección infantil también permanecerá abierta de lunes a viernes, en este caso desde las 10 de la mañana hasta las 2, y las tardes de los martes, miércoles y jueves de 5:30 a 8:30 de la tarde. Una novedad de este año es que se abrirán las dos secciones, adultos e infantil, por las tardes, en el horario señalado. Desde la biblioteca también nos recuerdan las ventajas del carné único de las bibliotecas de Castilla y León, que es utilizado en la biblioteca de Medina. Si se viaja este verano por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, puede ser válido en todas las bibliotecas de la red, también para renovar y reservar libros por internet cómodamente desde el lugar que estemos de vacaciones. Además, recientemente la Junta de Castilla y León ha cambiado la forma de acceder al portal de bibliotecas de Castilla y León, haciéndolo más sencillo para el usuario. También, como cada verano, la biblioteca acaba de recibir novedades para los usuarios de las dos secciones. Narrativa, DVDs y libros de diversas materias completan todas las novedades que se pueden encontrar los usuarios que estos días acudan a la biblioteca antes de iniciar sus vacaciones. Aquellos usuarios que se queden en Medina, recordarles que la biblioteca ofrece una amplia gama de servicios y secciones: sala de estudio con zona wifi, préstamos de documentos, sala de música, salas de internet, sala de prensa y revistas, exposiciones bibliográficas con los temas de actualidad en la entrada de la biblioteca, también una sala de DVDs y autoservicio de fotocopiadora. Tenemos una magnífica biblioteca que a partir del día 1 se abre lo que llamamos biblioteca de verano, es decir, esa galería exterior en la que uno puede leer cómodo y fresquito. Y recordar también que tenemos la biblioteca infantil de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde, que se pueden devolver libros también por las tardes en la biblioteca de adultos, es decir, que, bueno, pues por ajustes presupuestarios, por ajustes de personal, la sala infantil va a recoger los préstamos en la sección de adultos. La biblioteca de adultos se abrirá de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde, y las tardes de los martes, miércoles y jueves, como ya viene siendo tradicional en los dos últimos veranos, de 5:30 a 8:30. La biblioteca de verano de adultos, lo que digo, esa galería fresquita al aire libre, pues se abrirá en el mismo horario de verano que la biblioteca de adultos, y que ya vuelvo a repetir que es de 9 a 2 por la mañana, y los martes, miércoles y jueves de 5:30 a 8:30. Y también hay una biblioteca de verano infantil que es el patio de la primera planta de la biblioteca, es decir, conforme se entra por la sala infantil, el patio que se comparte con el museo. Ahí hay un emparrado, hay un arenero y hay una zona también de lectura para niños, que tendrá el mismo horario que la biblioteca de verano infantil, es decir, de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre, naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. Después de remodelar sus piscinas, el Ayuntamiento de Olmedo ahora acondicionará varias calles de la localidad.
Así, el Ayuntamiento Olmedano ha comenzado ya una campaña de rehabilitación y mejora del casco urbano. En una primera fase se ha comenzado una campaña de asfaltado que se dividirá en dos partes, que se prolongarán durante todo el resto del año. En la primera de las actuaciones contarán con un presupuesto de 40.000 euros. Se llevará a cabo una rehabilitación del mirador de Lontanar, por donde entran los encierros, y el camino La Cava. La segunda de las actuaciones contará con un montante superior a los 230.000 euros y las obras están previstas que empiecen después de las fiestas patronales del municipio, a finales de septiembre. Y también abarcaría varias calles y sería el soterramiento de los contenedores para residuos domésticos en tres plazas del municipio. Será en San Julián, San Andrés y el Caño Viejo. Y también habrá una campaña de bacheado durante todos esos días que duren esas obras. El Ayuntamiento de Tordesillas va a llevar también la música a los barrios de esta localidad. Así, desde la Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana ha programado una batería de conciertos por los diferentes barrios de Tordesillas, los cuales correrán a cargo de la Asociación Cultural La Besana y la Banda de Música de Tordesillas, con la colaboración del grupo de danzas y percusión El Corro, también con la intención de recuperar las verbenas que antiguamente se realizaban por los mencionados barrios y que con el paso del tiempo se han ido perdiendo. Dichos conciertos se celebrarán ya desde mañana viernes 4 de julio al 5 de septiembre. Comenzarán este mismo día 4 con la actuación de la Asociación Cultural La Besana a las 9 de la noche en la Plaza Castilla y León, para posteriormente celebrarse en la Plaza Don Ismael o el Corro de San Miguel, el Alba, y finalizar de nuevo en la Plaza Castilla y León. Un incendio ha arrasado 4,7 hectáreas de cereal en Nava del Rey. El fuego se declaró antes de las 4:30 de la tarde del pasado martes. Fue controlado una hora después y en las tareas de extinción participaron dos agentes medioambientales, un helicóptero, una autobomba y varios tractores, según informa la Junta de Castilla y León. Aunque se dio aviso a los bomberos de la Diputación de Valladolid, finalmente no fue necesaria su intervención. Repaso a la prensa, comenzamos con la voz de Medina. Medina del Campo, el secretario se considera víctima del exalcalde. La feria renacentista superará el récord de participantes en la edición de este año. Y en Nava del Rey, un incendio fortuito afectó a 4,2 hectáreas de cereal. 20 minutos, Isabel en Medina del Campo, el Castillo de la Mota y más. El norte de Castilla, Scooby venderá de manera simbólica sus 25 hectáreas para abaratar costes. El Día de Valladolid, sofocan un incendio en Nava del Rey y ABC tras las huellas de Santa Teresa.